Si quieren saber más sobre este regulador de voltaje AC, en la descripción del video. Los dos cables de la entrada que vienen del pared vamos a conectar al pin número 1 y pin número 2, y la salida vamos a conectar al pin número 3 y 4. Las dos primeras son de la entrada, que vienen del pared, de 220 voltios. Y estas dos últimas son para la salida, que va a ser variable, de 220 voltios a... de 10 voltios a 220 voltios. Voy a hacer una prueba con este foco de 220 voltios. También voy a hacer otra prueba en esta sierra circular Makita, modelo N5900B.